espacios, como apasionado de la historia y de la arquitectura, por una de las avenidas principales de la ciudad encontré una placa que referenciaba a un arquitecto de apellido español. Eso me hizo interesarme, preguntar a la gente que vivía muchos más años que yo en la ciudad y darme cuenta que nadie en Shanghai conocía ni chinos ni españoles a este arquitecto. Ahí descubrí a Abelardo Lafuente, que fue el único arquitecto español en los dorados años 20 de Shanghai, construyendo notables edificios, más de 30 he llegado a descubrir, entre los que destacó la introducción del estilo historicista neoárabe español en China, gracias al cual consiguió gran fama y relevancia en la ciudad, no solo entre la colonia española, sino en la internacional. Esto me ha llevado a 10 años de investigaciones en archivos de China y España, pero también en los otros países donde tuvo su obra, como Estados Unidos, México y Filipinas. Y hoy en día, desgraciadamente, al ser una figura olvidada por la historia, pues con mi tesis estoy intentando darlo a conocer, puesto que es el único vínculo y relación cultural tangible, real, entre dos países tan importantes para la historia como España y China. Thank you.